Molt bon dia, som divendres 16 i avui ens acompanya la diputada de Ciutadans, Carmen de Rivera, per conèixer tota l'actualitat política. Molt bon dia, Carmen. Bon dia. Pregunta obligada, ja es coneix la data de les eleccions, ja no és una suposició, 27 de setembre. Què li sembla? Bueno, a mí me parece una estafa, o sea, una estafa a Cataluña, porque el president Mas tendría que haber convocado elecciones en todo caso para marzo, y esto lo que supone es una pérdida de 8 meses más o de 9 meses más para Cataluña. De, recordemos, 4 años que lleva el presidente Mas, donde ha convocado ya 2 elecciones en los que el debate ha estado exclusivamente centrado en el derecho a decidir, en la V, en la B baixa, en sus pactos con Esquerra, y verdaderamente no se ha hecho una acción de gobierno. Bueno, se puede decir, ha habido una acción de gobierno, ha habido una acción de gobierno cuya única razón, motivo y norte eran las retalladas. Parlava de estafa, no sé llavors si s'ho esperava. Yo, sinceramente, esperaba que el president Mas convocara para marzo. Quina diferència hi hauria entre març i setembre, aleshores, segons el seu parer? Bueno, pues una diferencia muy importante, que significa que ya con unas elecciones nuevas, con unas mayorías diferentes, con un cambio como lo que precisa Cataluña, con un cambio de ritmo, con un cambio de escenario político, de partidos políticos que, nuevos que van a entrar en el Parlamento, y un cambio importante de Ciutadans que nos daba muchos más diputados, poder alcanzar un acuerdo con las fuerzas constitucionalistas y ponernos a trabajar de una vez por este país, porque es que hace 4 años que no se está gobernando, son de gobierno, y nos esperan 9 meses más, donde ya vemos cuál es el full de ruta, la independencia, nada más. Aleshores, segons la seva opinió, creu que amb la irrupció doncs, de partits a majoritaris, amb altres panorames polítics, canviaria la situació de Catalunya i ja no estaríem parlant d'una forta independència com ara mateix s'està vivint? No, no, les encuestes... Primero que ya hay una división en el bloque que apoyaba el derecho a decidir. De entrada ya se han descolgado Iniciativa a las CUP. Todo esto le ha producido un acercamiento de Iniciativa a Podemos. Va a irrumpir con fuerza Podemos. Ciutadans va a estar con muchísima más representación. Podemos decir que hay fuerzas viejas y hay fuerzas nuevas en la política en general, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por tanto, yo creo que son 9 meses perdidos, porque lo único que van a estar haciendo es en eterna campaña electoral desde hoy hasta el 27 de septiembre. Així, escoltant les seves paraules, sembla que ens espera molt moviment fins al 27. Bueno, nos espera un turre, y me vas a disculpar, que nos van a atorrar, porque las fechas elegidas para de inicio de campaña, de, por ejemplo, ¿no? O sea, se han preocupado mucho de este simbolismo, haciendo que empieza, de cuando empieza la campaña, las elecciones son el día que el presidente Mas firmó el decreto para convocar este referéndum fallido, en fin, todo aparte, o sea, es más de lo mismo. Y el mismo turre independentista, que yo creo que el ciudadano va a terminar harto, harto. Ara treia a buscar un tema interessant, que és el tema de les dates. S'especula que potser són dates molt passades. Parlàvem que comencen el 27, bueno, comença la campanya l'11 de setembre, que és una data de diada important per Catalunya, i el 27 de setembre són les eleccions, que coincideix amb el primer aniversari de la firma del decret del 9-N. ¿Creo que es casualidad o está muy bien pensado? Bueno, mira, escucha, el calendario está a mano de todo el mundo. Y para hacer malabarismos con el calendario, o sea, llevan muchos meses haciendo malabarismos con el calendario, porque hay otras 2 citas electorales. Bueno, pues tiene el significado que tiene. Tiene el significado de aprovecharse de una fiesta que tendría que ser de todos los catalanes, como es el 11 de septiembre, que bueno, que tendría que ser
pues una diada cultural, normal, sino que la han convertido en una diada agitada y manipulada, manipulando desde todos los medios públicos de comunicación, unos medios que los estamos pagando todos, llevan años manipulando el 11 de septiembre y va a utilizar un símbolo que de alguna manera es la Día de Cataluña en su favor, el presidente Mas, en favor de Convergencia y Unión, con todos los catalanes a favor de la campaña electoral Convergencia y Unión, y en este caso de Esquerra Republicana, por el pacto que al parecer han llegado. O sea, va una manipulación. De todas maneras, estas cosas pasan facturas, porque el ciudadano se da cuenta, y el ciudadano está un poquito cansado ya, porque el ciudadano tiene otra lista más importante de prioridades que la de la independencia. Tiene unas listas de paro, la ciudadanía, que en cada familia hay una persona que está intentando buscar, como mínimo, una o dos personas que están intentando buscar trabajo y que son parados de larga duración. Todos tienen hijos, muchas familias tienen hijos que se tienen que ir al extranjero porque no encuentran trabajo. Hay unas listas de espera en la sanidad importantes que hay que resolver. Hay un atasco en la justicia impresionante, donde porque no están funcionando los mecanismos como tienen que funcionar, tienen unos retrasos impresionantes en justicia, y una justicia que se ha vuelto carísima, con unas tasas para acceder a la justicia carísimas, confiscatorias en muchos casos. Hay una tasa catalana y una tasa española. O sea, en Cataluña, en estos momentos, los problemas son muy otros que que se plantean con estas elecciones. Aleshores, no sé si amb les seves paraules hem d'entendre que amb el tema de la independència s'estan intentant tapar altres temes molt més importants per la ciutadania. Bueno, con el tema de la independència y la Convergència i Unió haciéndolo con la senyera, con la estelada en este caso, con la estelada, llevan intentando tapar la corrupción que asola este país y cuyo principal implicado y está el partido Convergencia Unión, que tiene la sede embargada. O sea, es que vamos a tener 9 meses que vamos a ver a la familia Pujol desfilando por los juzgados, ventilándose el caso Convergencia, porque para mí no es el caso de investigación de los Pujol, que nosotros decimos que es el caso Convergencia, porque todo confluye, Convergencia Unión, ahí. Y ellos han movido todo esto, como llevan 2 años moviéndolo, amparados detrás de la estelada para tapar la corrupción. Lo único que yo mantengo, que no hay estelada tan grande que pueda tapar la corrupción que hay en este país y que han propiciado el gobierno, el Partido de Convergència i Unió. I ara traia un tema també, la família Pujol. No sé si vostè creu que aquest tema ha perjudicat o ha afavorit en tot aquest procés de la independència i en tot aquest procés que porta el president Mas a unes eleccions del 27 de setembre. Hombre, a ver, es factor fundamental. O sea, no olvidemos que el president Pujol fue president durante 23 años y llevamos 30 años con un partido hegemónico en Cataluña que se ha adueñado de medios públicos de comunicación, de todas las instituciones, que llevan 30 años manejando Cataluña. Pues claro que importa, o sea, hay mucha gente con un gran disgusto porque se dio cuenta que los que han estado apoyando de buena fe al presidente Pujol, a Convergència i Unió y a su heredero Artur Mas, que no nos olvidemos que el presidente Artur Mas fue el conseller en cap del último gobierno Pujol, donde se produjeron, bueno, todo, donde estaba de conseller también Masia Alavedra. O sea, es que el propio presidente Mas, que no quiere comparecer en esta comisión de investigación, cuando el que tiene más información y quien puede explicar más lo que pasó en aquellos años es él. O sea, naturalmente que tiene influencia en estas elecciones adelantadas el caso Pujol. Lo que pasa que yo creo que las tenía que haber adelantado, yo creo, creemos en Ciudadanos y creemos muchas otras fuerzas políticas, como creía también Esquerra Republicana, que tenía que convocar elecciones ya, porque es que el gobierno no se sostiene.
¿Creu que el president Mas s'hauria de veure obligat a comparèixer en aquesta comissió que vostè ara mateix Absolutamente. Y es que Esquerra Republicana, que con la que ha estado apretando con este tema, y convendría que Esquerra, o sea, precisamente para forzar un acuerdo, Esquerra Republicana está siendo cómplice porque ha votado en contra de la comparecencia de Mas en la comisión de investigación. La relació entre Esquerra Republicana i Artur Mas durant aquests mesos ha sigut una mica un tira i arronsa. Ara no sé si podem parlar de que finalment s'ha recuperat la unitat entre Esquerra Republicana i Artur Mas. Bueno, es una unidad muy delicada. Estos meses han sido unos meses de absoluta tensión. Yo te puedo decir que en el Parlament se palpaba esa tensión. Ha sido unos meses, por ejemplo, el mes de diciembre con los presupuestos encima de la mesa, donde hubo una abstención y ahí no hubo una enmienda a la totalidad, porque en el último momento, por parte de Esquerra Republicana, los presupuestos, pero donde, y al final Esquerra Republicana se abstuvo para que se pudieran tramitar los presupuestos, pero con, o sea, era una estira y afloja, como tú dices, decir, bueno, te pongo la enmienda a la totalidad de los presupuestos y no prosperan, a no ser que tú no vuelvas a convocar y vayamos a hablar de elecciones anticipadas. Y yo creo que Artur Mas lo que ha hecho una vez más es enredar a Esquerra Republicana. Els hi ha anat bé, doncs, aquest tira i arronsa? Ha afavorit amb dues parts o ha sortit algú perjudicat? Sí, ha salido perjudicado Cataluña. Ha salido perjudicado toda la ciudadanía de Cataluña, porque Cataluña se merece un gobierno que gobierne, en interés de todos. Y esto en absoluto garantiza esta medida, garantiza 9 meses por delante que tenemos de inacción de gobierno, como lo que llevan siendo los 2 últimos años, donde solo se ha hablado, solo se ha legislado para el 9N. S'ha de pactar un full de ruta, però seran llistes separades. Això com ho veu? Mira, como se ha hablado tanto, a mí ya me pareció vergonzoso que un presidente que se llama a sí mismo demócrata, presidente de un partido que está en el Parlamento de Cataluña y que es el presidente de la Generalitat, imponga unas condiciones a otro partido para pactar. Como decirle, yo sí puedo llevar independientes, tú no puedes, yo voy a llevar a la sociedad civil porque yo encarno la sociedad civil, entonces con la ayuda de la Carme Forcadell y Muriel Casals, y rogándose una representación que no tiene. La sociedad civil es toda la sociedad. O sea, todos tenemos una capacidad civil de movernos porque todos somos ciudadanos, todos tenemos nuestros derechos civiles, todos y cada uno. Y lo único que hay que hacer es ejercerlos. Entonces, y rogarse que tú llevas la representación de la sociedad civil porque llevas a la señora Muriel Casals o a la señora Forcadell es un fraude democrático. Es desconocer lo que es la democracia, imponer a otro partido cómo tiene que configurar sus listas. Es una vergüenza. Yo es que no sé cómo Oriol Junqueras lo ha permitido, cómo Esquerra Republicana lo ha permitido. Es incomprensible y además no hay tal unidad. El 9N habían 4 partidos, quedan 2. La Esquerra se ha fraccionado, se ha dividido. O sea, este pacto que ellos decían que era de derechas y de izquierdas y transversal, de entrada ya se han bajado 2 del autobús. Se han bajado 2 del autobús porque no se les ha tenido ni en cuenta. O sea, no es un pacto de unidad. Bueno, es un pacto de unidad entre Esquerra y Convergencia para blindar los ayuntamientos. Nada más. Porque hay una enfadada. No es en absoluto enfado. No es en absoluto enfado, es vehemencia. O sea, en fin, es mi manera de expresarme, ¿no? Pero te quiero decir que es que choca. O sea, a cualquiera que le dices que un partido ajeno te impone a ti cómo tienes que organizar tus listas electorales, es que me parece vergonzoso, es que no sé ni cómo le han permitido. La data fixada, que diem que era el 27 de setembre, la CUP s'ha pronunciat i ha dit que no és un acord per la independència, sinó un pacte de govern afirmat entre CiU y Esquerra Republicana. ¿Qué piensa de estas palabras? Bueno, yo lo que veo, efectivamente, o sea, a ver, la CUP habla desde el punto de vista de la independencia porque lo que busca es la independencia desde el minuto 1. Y vaya, y claro, esto efectivamente no garantiza, primero, en cualquier caso, la independencia para nada, porque además los sondeos indican
que no van a tener mayoría en el Parlamento de Cataluña. Ni la tienen ni la van a tener, porque la ciudadanía está harta y va a votar otras opciones. Por tanto, en primer lugar, esta teórica independencia no se va a producir, pero es que no van a conseguir los suficientes diputados como para proclamarla. Y efectivamente es un pacto que yo creo que el único beneficiado es Convergència y Unió, el presidente Mas, en todo esto, que es ganar tiempo. Ha llegado exhausto a este pacto, Mas. Mas estaba en una situación que si no llegaba a este acuerdo no se le aprobaban los presupuestos, porque había enmiendas parciales presentadas para todos y cada uno de los capítulos de los presupuestos por parte de Esquerra Republicana, a la espera de cómo iba la reunión que se produjo anteayer. Entonces, o sea, ha tret el tema ara dels pressupostos del 2015. ¿Com creu que són aquests pressupostos i què és el que es pot dir? Bueno, yo te voy a decir, el debate de presupuestos se va a hacer la semana que viene, pero aquí ya se detecta una carencia impresionante en los mismos temas de siempre, porque aquí la única, yo te repito, la única política que se ha hecho desde Convergència y Unió, desde el gobierno de Convergència y Unió, ha sido la de la retallada. O sea, es decir, a ver, ¿de dónde podemos recortar? Y ahora un tira y arronsa. Pero claro, se han recortado en asuntos trascendentales para el ciudadano, como es en educación, en salud, en justicia y en asuntos sociales. Per tant, les negociacions com creu que seran en aquests pressupostos? Pues las negociaciones, bueno, las llevarán Esquerra y Convergència. Serán los presupuestos de Esquerra y Convergència, porque nadie más los va a apoyar. Porque son unos presupuestos que no se han rectificado para sacar más dinero para asuntos fundamentales trascendentales. Hombre, se ha recuperado una paga extra que había, que en realidad no es paga extra, que es salario de funcionarios públicos, pero porque ha habido un empeño de todos los grupos parlamentarios. Si no, se hubiera aprobado por decreto, se autorizó esto. Pero en esto ha subido el presupuesto de justicia, por ejemplo, exactamente en lo que supone el tener que contratar, volver a contratar y no reducir la jornada del 15% a los funcionarios, y que todos los funcionarios de Cataluña, que son los únicos de España que no cobraban las 14 pagas. Aleshores, segons Carmen de Rivera, com haurien de ser aquests pressupostos, en què s'haurien de centrar o què és el que s'hauria de destacar? Pues mira, para empezar tendrían que ser unos presupuestos donde se estableciera y se garantizara la sanidad. O sea, estamos viendo lo que ha pasado en Tarragona por tener las urgencias de hemodinámica cerradas, que se ha muerto una persona yendo de Tarragona a Barcelona porque estaba cerrada la unidad de hemodinámica, ¿no? Porque cuando hay un infarto, en menos de 2 horas tienen que plantar un stent y no ha podido ser. Entonces, yo te digo, es que, bueno, pues de entrada en sanidad, recuperar esa sanidad que había, que teníamos y que llevamos riesgo de perderla si seguimos así, si seguimos destinando dinero a asuntos que no son importantes para la ciudadanía. Porque hay, o sea, naturalmente cuando hay menos dinero hay que priorizar. Y aquí no se ha priorizado ni en sanidad, ni en enseñamiento, ni en salud, ni en justicia, ni en servicios sociales. Hay unos atrasos, no se están pagando las residencias de los ancianos. Hay unos atrasos impresionantes a las farmacias. Las farmacias están financiando la sanidad de sus clientes, una sanidad pública a la que tienen derecho estos ciudadanos, la están financiando las farmacias, porque no están pagando puntualmente las farmacias. Hay muchas farmacias que han tenido que cerrar. Hay muchas farmacias que no pueden servir en ocasiones los medicamentos, porque a las farmacias les exigen un pago. Y a su vez ellos no reciben el pago de sanidad. En justicia, estamos en unas situaciones lamentables. Vas por los juzgados, es que no hay dinero. O sea, no hay ni fotocopias. Como no te lleves tú el papel al juzgado para hacer las fotocopias, no te dejan hacer. Porque no tienen papel, no tienen grapas, se tienen que pedir las grapas prestadas de un lado a otro. Tienen que pedir permiso para escanear una causa que en realidad ahorras papel. O sea, hay y tienen un número determinado de escaneos. ¿Por qué? Porque todo está
precario, todo está en leasing y ese pretendido ahorro que se pretende hacer no se hace porque es que no dotan ni siquiera de los medios mínimos para que se pueda funcionar. Per tant, sanitat, justícia i educació haurien de ser els pilars bàsics. Són els ejes principals per garantir un benestar a la ciutadania, per garantir un estat, o sigui, com diguéssim, vamos, unas garantías mínimas que están protegidas por la Constitución. Es que nosotros tenemos una... Aquí nunca se habla de la Constitución en Cataluña, pero es que nosotros por la Constitución tenemos derecho a una sanidad en condiciones, a una justicia en condiciones y a una asistencia social en condiciones y a una educación en condiciones, y nada de todo esto se está dando. Després de conèixer quan seran les eleccions, la primera reacció del govern espanyol no s'ha fet esperar i el govern espanyol ha afirmat que Catalunya no necessita eleccions. Què en pensa? Pues yo discrepo, yo creo que necesitaba unas elecciones, pero el 22 de marzo. O sea, te digo 22 de marzo porque caía en domingo. Cataluña sí necesitaba elecciones, Cataluña necesita un cambio de arriba abajo, Cataluña necesita sacarse de encima y airear toda la corrupción en la que ha estado sumida todo este tiempo de los gobiernos de Convergència i Unió, y Cataluña necesita un gobierno que empiece a gobernar y a preocuparse de las necesidades reales de los ciudadanos. Ara que estem parlant a nivell espanyol, què en pensa de la irrupció del partit Podem en la situació política actual? Bueno, pues el partido Podemos lo que significa es que es el fin del bipartidismo, igual que la irrupción de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados que nos dan. O sea, se acabó el bipartidismo, se vio la tendencia en las elecciones europeas, donde Podemos consiguió representación, no sé si fueron 4 diputados, y Ciudadanos consiguió 2, contra todo pronóstico. Son fuerzas jóvenes, son fuerzas emergentes, se está hablando de cuatripartidismo, que es Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos. Hay fuerzas emergentes, fuerzas nuevas, con ganas de regenerar la vida española, la sociedad española, la política española, y fuerzas viejas. Coexistiremos todos en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. ¿Creu que el fet de que s'hagi trencat aquest bipartidisme tornant al terreny de Catalunya a Mas li ha pogut perjudicar en algun moment? ¿O li ha trencat el full de ruta que ell tenia previst? No, le perjudica porque Mas, Convergència i Unió sempre ha hecho de muleta para los partidos, para este bipartidismo que ha habido, allá fuera el Partido Socialista o allá fuera el Partido Popular. Siempre ha sido socia o del Partido Socialista o del Partido Popular cuando lo ha necesitado Convergència i Unió. ¿Y qué así? ¿Cuál ha sido el precio? El precio era una canonjía, el poder hacer en Cataluña, hacer y deshacer, y los perjudicados eran los catalanes. Nos vendían progreso y en realidad eran perjuicios los catalanes, como se ha visto por cómo han utilizado este poder que tenían. O sea, tenían puesta una venda en los ojos el gobierno de cada partido en el momento en el poder, a cambio del apoyo de Convergència i Unió, y Convergència i Unió aquí en Cataluña era omnímoda y hacía lo que quería. Se están viendo los resultados, se están viendo los desfiles en el juzgado, se está viendo la comisión de investigación. M'agradaria acabar aquesta entrevista fent-li una pregunta de futur. ¿Com creu que serà el dia després de les eleccions del 27 de setembre a Catalunya? Pues yo espero que sea un día de ilusión, sea un día de optimismo, sea un día de esperanza, de que de una vez por todas se ponga a funcionar Cataluña, se ponga en los acentos donde se tienen que poner, en las prioridades de los ciudadanos, y sobre todo que se regenere, ya que no ha sido posible hasta ahora, la vida política, que haya un cambio de ley electoral, que hayan cambios importantes, pero siempre en interés de la ciudadanía, obviamente, cosa que no se ha estado haciendo hasta ahora. Doncs moltíssimes gràcies, Carmen, diputada de Ciutadans.